Rodrigo Urubón, felicitaciones sobre el final, quedándote con el entrenamiento. Comentame sensaciones que te dejó el Fluence a lo largo de esta tanda. Buenos días a todos. La verdad que muy buenas sensaciones. Estuvimos trabajando mucho previo al entrenamiento. Tenía todo para mejorar y faltaba un poquito el auto. Así que bueno, el conjunto de buen trabajo del equipo y redondeó una buena vuelta nos dejó primero en el segundo entrenamiento. ¿Cómo está la pista? Porque el clima ha cambiado respecto al entrenamiento de la mañana y se viene todo muy junto para ustedes, como es clasificación y sprint. ¿Qué sensaciones te dejó la pista? Sí, exactamente. El viento empeoró mucho, hay mucho más viento, así que bueno, los autos son un poco más lentos en la recta y en algunos sectores, pero bueno, para eso estuvimos trabajando y creo que tenemos un buen auto con un muy buen ritmo para encarar la clasificación y el sprint. Con respecto a lo que es la clasificación, ¿cómo está la pista y también cómo está el clima? ¿Ya uno piensa cambios de cara a lo que va a ser lo corta que es la clasificación? Y sí, seguro que vamos a hacer algunos cambios, ya que es muy corta la clasificación y seguramente va a empeorar un poco el clima. Así que bueno, vamos a ver qué decían los ingenieros de pista y ahora bueno, vamos a salir con todo como salimos de este entrenamiento. Gracias, Rodrigo, por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto de la jornada. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecerle a todo el Ambrogio Racing por el increíble auto que me está dando y a toda la gente que forma parte de esto.